empate. Wilson. Mejía. Suba. 17-3, aquí. 17-3. Me avisa. Enfrente para allá. No, ellos van a hablar ahora. Es una foto, es una foto. Es una foto. Bien, bien, nos encontramos aquí ya en el cuartel de Cienfuegos, donde ya va a empezar lo que es el operativo de toque de queda. Desde las 5 de la tarde, señores, tránquense en su casa, tomen todas las medidas preventivas. Señores, vamos a acatar lo que el gobierno está haciendo para nuestra salud, para nuestra prevención. Vamos a utilizar todos los medios necesarios para que esta pandemia no nos arrope en el país completo. Compañero, está tosiendo, señores. No estamos tosiendo, pero ya estamos aquí. Cuidado. Ya estamos listos. Todo el operativo de la policía aquí en Preventiva de Santiago Oeste, junto con en Sánchez Libertad. Está todo listo, están tomando la foto. Ahora vamos para la calle a recoger todas esas personas que no quieren acatar el toque de queda aquí en Santiago Oeste. Esperemos no encontrarnos con nadie en la calle. Ese es el objetivo, que todos se tranquen tranquilos, en prevención. Esto es por el bien de ustedes, señores. Bien, señores, ya ustedes saben, manténganse en la transmisión, compártanla. Vamos a llegar mucho más lejos de lo que estamos llegando. Iniciamos el toque de queda Santiago Oeste sin fuego. Un mensaje. Bueno, el mensaje de mando de parte de Telecontacto Canal 57, nos unimos al poder de las redes sociales. Esta persona aquí de las redes sociales, estas son las redes que más se está viendo ahora mismo, es el poder de las redes sociales. Está conectado con nosotros la gente de Telecontacto Canal 57. Use su mascarilla y ponga fichín de cafón en la mano. Bye. Como mi compañero ya lo dijo en estas ocasiones, la idea de la policía no es trancar a nadie, no es meter a nadie preso. La idea de la policía es que usted se tranque en la casa. ¿Entiendes? Esa es la idea. Santana para la calle ya coordinando el operativo. Vamos a compartir la página de las redes. Hey, conductores, desde que se monte de una vez. Señores, vamos a tomar todas las medidas preventivas para evitar el coronavirus que se propague, especialmente aquí en Santiago Este, donde tuvimos casos, que gracias a Dios ya está afuera y las personas que tuvieron contacto con él están aislados. Señores, vamos a acatar el llamado de toque de queda para evitar la propagación del coronavirus en nuestro país. Entonces ya vamos a iniciar, ya las unidades comenzaron a arrancar. Ya inició oficialmente el operativo toque de queda. ¿Qué hizo? Está saliendo. Oigan, el paquetico que lo está viendo. Está saliendo de Santiago. Okay.
ti, ahora resulta que ya no me conoce. Por un extraño pa' ti, ahora resulta que ya no me conoce. Satélite, vamos bajando
de lo que es el programa de Santiago, el poder de las redes. Salían los dos coroneles, coronel Ortiz y coronel Santana, haciendo el recorrido por todo lo que es Cienfuegos. Guardia, las camiones, vamos a trancarnos temprano, vamos a cumplir con la medida de prevención que nos envía el gobierno. Vamos a prevenir, que eso es para ayuda de todos. Es cuidándonos a nosotros mismos, ¿Cómo la gente? Y ahora resulta que ya no me conoce.
seguimos. Vamos a seguir dándole like a la página para que mañana tendremos una transmisión especial por el poder de las redes. Entonces mañana le cae automático como una notificación. Vamos a seguir haciendo el recorrido por todo lo que es Cienfuegos y parte de Santiago. Recuerden que se está haciendo un trabajo en conjunto con Ortiz, el coronel Ortiz y el coronel Santana, que es el supervisor de la región Cibao Central de la Policía Nacional. ¿Cómo vienen los muchachos detrás de nosotros haciendo el trabajo? Vamos a tratarnos temprano, vamos a hacer llamado. Y es prevención de nosotros, Vamos bajando a la calle 5. La gente afuera de su casa. Vamos a seguir con el recorrido. Cuéntame para allá, ¿verdad? El recorrido de la Policía Nacional. Estamos bajando la calle 5 de Cienfuegos. Vamos a seguir compartiendo la página, vamos a seguir mandándola a los grupos para que disfruten del toque de queda, transmisión especial por el poder de las redes. Los muchachos del poder de las redes, andamos en la calle, llevándole la cobertura del toque de queda, una transmisión especial. Subiendo la 10. En los barrios salen la gente desafiando a los militares, que no lo ven como que un llamado a cuidarlo a ellos mismos. Vamos a entrar ahí a la página, vamos a darle like para que mañana puedan disfrutar
quiso trancarse temprano y va a tener que amanecer trancado. Le toca el party. El primero de la entrada. Seguimos persecución. Unos carros aquí vienen de su trabajo, parece. Y seguimos con el poder de la red. No dura mucho más porque es la el decreto presidencial de toque de queda. Miren la caravana militar cómo va, el camión, tres guaguas militarizadas de guardia, coronel Ortiz, coronel Santana. Vamos a seguir compartiendo la transmisión, cobertura especial del poder de las redes en la página Santiago Online. Vamos a entrar a las dos páginas para que sigan disfrutando. Mañana vamos a transmitir el poder de las redes. Seguimos. Hoy nos toca parte de Santiago. El recorrido con el poder de las redes, Policía Nacional, toque de queda, transmisión especial. Vamos a trancarnos, señores, vamos a prevenir, vamos a cumplir órdenes del presidente Danilo Medina. Toque de queda 5 de la tarde. Evite durar hasta las 6 de la mañana. En el party. Y así lo han determinado, de un party. Miren cómo viene la caravana militar ahí. Una cobertura especial, el poder de las redes. Muchachos de poder ahí. Estamos haciendo la cobertura especial. Vamos a seguir compartiendo. En unos momentos entraremos a saludar los Facebook videntes. La gente sale a saludar la página desde su casa, los balcones. A ver, ¿cómo están allá? La gente nos vocea desde los balcones, lo estamos viendo. Seguimos. Esperando los muchachos que se quedan atrás. Vamos a
vamos a seguir compartiendo el poder de las redes. Vamos a mandársela a los grupos. Vamos a seguir. Vamos a trancarnos, vamos a trancarnos, que andamos en la calle. Andamos en la calle. Acatando el llamado al toque de queda. 5 de la tarde, 6 de la mañana. Vamos a compartir Barrio Duarte, La Cacata. Otro detenido aquí. Viene de su trabajo, seguridad de una empresa privada. ¡Con carro! Pacheco, Rosmary, vamos a seguir compartiendo la transmisión, cobertura especial, Jennifer Acevedo, la patrona,
César Núñez, Wilson Rodríguez, David Marte. Seguimos. Van a chancear, parece. Viene de su trabajo. Y le dieron un chancecito. Que se tranquen, señores. Si nosotros, si ellos comienzan a recoger, todas las personas que andan en la calle, no hay un lugar para recoger, para trancarlo. Vamos a captar el llamado. Y vamos a seguir con la transmisión especial. Teníamos que transmitir por aquel lado, porque por este lado transmitimos ayer y ellos andan por aquel lado. Vamos a captar el llamado. Vamos a seguir compartiendo la página para que sigan disfrutando del Netflix. 5 de la tarde, 6 de la mañana, todos los que están en la calle saben que se va en la parte de los caballos, como decimos. Saludando desde su casa. Vamos a seguir compartiendo la página. La gente saluda desde su casa. Por ahí estaba Lala Wey, Lala, Michelle. Miren los muchachos, vamos para la Gloria. Calle 4, hoy le vamos a hacer una visita temprano. Pero como está. Hoy la gente ha captado llamado. Vamos a trancar, señor. Wilson Rodríguez, Carlos Pérez, Scarlett, saludo. Sigan compartiendo la página. Haciendo el trabajo, allá viene la caravana militar. La motorizada andan arriando vacas por ahí. Especial. Desde la red.
Sandy. Estamos por aquí. La gloria, la gloria. Transmisión especial hoy, mañana, sábado y domingo, El Poder de las Redes, tirado a la calle, transmitiendo el especial por la página Santiago Online y El Poder de las Redes. El elenco completo del Poder de las Redes, andamos transmitiéndole. El objetivo de esto no es trancar mucha gente. El motivo de esto es prevenir. Cuídense en la calle. Cuídense. Vamos a trancarnos a las 5, como manda el presidente Danilo Medina en el decreto presidencial modificado. Vamos a prevenir. Ya llegamos. Muchachos, andamos haciendo vaca por ahí. Que se encargan de arriar la vaca. Vienen ellos.
poder de las redes. De 5 a 6 de la mañana con todo eso preso.
mucha persona. La idea es prevenir, prevenir. Ustedes se mantengan en la casa, llevando la cobertura especial del poder de la red. Coronel Santana viene detrás, porque esta no es una área que le corresponde a él. Por eso va el coronel Ortiz delante de nosotros, dirigiendo la caravana. En Sánchez Bermúdez, en Sánchez Bolívar, Barrio Libertad, toda esta zona le corresponde a Santana. Muchachos andan regados, la motorizada. La motorizada anda haciendo un sondeo por toda la zona, por toda la zona, haciendo un sondeo. Arriando la vaca andan ellos, arriando vaca por todos los callejones. Lamentablemente es dominicano, es así, dominicano es así. Allá debajo, miren, están los muchachos arriando vaca, mírenlo allá, a ver si ustedes pueden cantar los muchachos. Ahí vienen ellos, andan por todos los callejones, que no que visitamos, arriando vaca. No podemos caerle atrás a los motores, porque entonces no perdemos la transmisión de recorrido. Pero cuando ellos no están aquí es porque andan arriando la vaca. Lamentablemente el dominicano es así. Hoy y mañana cobertura especial desde el poder de las redes por Santiago Online y el poder de las redes. Sábado y domingo cobertura especial. A seguirla, ahí vemos Coronel Santana. Muchachos,
se está empañando la transmisión. Tratamos de que ustedes puedan disfrutar de la cobertura especial en Netflix. De la tarde, toque de queda, señores. Vamos a prevenir, que cuidándonos a nosotros mismos. Darle like a la página del Poder de las Redes, Santiago Online, para que le pueda salir la transmisión especial mañana domingo. La gente desde su casa sale a saludar la transmisión. Allá vemos a los muchachos desde los balcones desde su casa. Saludando el bateo haitiano. La gente desde su casa saludan la caravana militar y acatando el llamado. La gente que sigue el Poder de las Redes. Aquí vemos al coronel Ortiz haciendo el trabajo de recorrido del toque de queda.
motorizada, como les dije ahorita, anda arriando vaca. Arriando la vaca. Ahí van ellos. Van ahora a regarse por todos los callejones. La gente ha captado el llamado, la calle está limpia. La calle está limpia. Y nosotros seguimos con la transmisión especial del poder de las redes. El toque de queda. Dato presidencial, el decreto presidencial desde las 5 de la tarde. Recuerden que todo el que apresa será hasta las 6 de la mañana. Seguimos con la transmisión, la caravana militar. Estamos ahora en el entanque Payap. Con el comandante supervisor Ortiz, le corresponde esta zona. Sigan compartiendo la transmisión, para que puedan mañana seguir la cobertura especial. Seguimos, vamos por la circunvalación. Tenemos la caravana militar. Tenemos los muchachos, la motorizada. Guiando el comandante a cargo de la supervisión de Santiago para esta zona. Y detrás viene el coronel Santana y el coronel Ortiz en su recorrido por Santiago. Si tú puedes contestar una cosa, contesta. Vamos a seguir compartiendo, la transmisión especial, el poder de las redes, la página Santiago Online, el poder de las redes, cobertura especial. Toque de queda, el decreto presidencial. Thank you.
Bermúdez, vamos para el ensanche Bermúdez. Vamos a hacer recorrido por el ensanche Bermúdez. Los muchachos ya se regaron la motorizada. Arriar la vaca. Arriar la vaca. Poder de las redes. Vamos a seguir compartiendo la página, mandar los links por los grupos. ¿Dónde están esas 9000 personas que habían anoche? Compartiendo la página. La gente de la página ahí. La gente saludando la página. Vamos a compartir la transmisión. Salen, salgan mi gente del ensanche Bermúdez a saludar la página oficial. Cobertura especial, el poder de las redes, página Santiago Online. Vamos a compartir la transmisión. Vamos a unirnos a la transmisión de toque de queda en Netflix. Recuerden que el party empezó temprano, a las 5 de la tarde. Lo han determinado las personas así, como un party, que vamos para el party, vamos para el party. Destacamento del ensanche Bermúdez. Seguimos. Seguimos nuestro recorrido con el toque de queda que ha impuesto el gobierno por esta medida de la llegada de la pandemia del coronavirus a nuestro país. Señores, prevención, vamos a acatar el toque de queda, vamos a quedarnos en nuestra casa, no nos aglomeremos entre muchas personas, vamos a apoyar el toque de queda. Seguimos, muchachos, comunicadores del programa especial, el poder de las redes, Gerardo Hernández, Winston Marte, son los comunicadores principales, patrón de el programa El Poder de las Redes, que hoy lleva su cobertura especial, hoy mañana tienen su cobertura especial por la página Santiago Online. Seguimos. Vamos a seguir compartiendo. Tavares, Winton Vera, Expedito, Michelle, Melvin, Nelson, Andrea. Saludos, Pablo Colón, Lidia, Leonelis, Flaquito. Tonti, siguiendo la página Tonti de Cienfuego, Tonti problema, muchachos van ahí, vamos ahora, Mude, Coronel Ortiz, haciendo el trabajo. Señores, vamos a prevenir, vamos a hacer llamado. El toque de queda 5 de la tarde, vamos. Vamos a la café. Camino a café.
pasando. Por ahí. Seguimos, seguimos. Bien, seguimos. Estamos en la circunvalación en el Ensanche Bermúdez, señores, donde estamos viendo que las calles están vacías. Las personas del Ensanche Bermúdez han ido acatando lo que es el toque de queda. Ahora nos vamos a trasladar lo que es a Rafael. Y aquí seguimos el recorrido para seguir viendo y seguir en la prevención y exhortarle a cada uno de los que nos están viendo que comparte la transmisión para nosotros poder seguir creciendo mucho más de lo que estamos. Sí, seguimos, seguimos. Cobertura especial por la página Santiago Online. Vamos ahora para Rafael. Para Rafael. Aquí se une. Siguiendo la página Santiago Online, Santiago Online. Siga la página, siga la página. Santiago Online, poder de las redes, poder de las redes. Denle like a la página y vamos a seguir transmitiéndole la cobertura especial. Online.
a seguir haciendo el recorrido. Coronel Ortiz haciendo su trabajo. La gente de Santiago Online, el poder de las redes. La gente del poder de las redes salen a saludar la página. Oficial. Recuerden, denle like a la página, vamos a compartir el like para que mañana le pueda salir la transmisión especial. El llamado Santiago Online, la gente sigue la página, la gente saludando la transmisión, siguiendo la página. Sale la gente a saludar de la transmisión, la gente saludando. Haciendo el recorrido, sigan compartiendo la página, sigan el poder de las redes, transmisión especial. Miren cómo viene la caravana militar detrás de nosotros. Santana y el coronel Ortiz. Ahí van ellos.
salir a Cienfuegos nuevamente, detrás de la zona franca, va Coronel Santana. De la zona franca, detrás de la zona franca, Villa Rosa, Mella 1, vamos a caer en Mella 1 por aquí. Viene la caravana militar, la Policía Nacional, el Ejército. Dos muchachos del poder de las redes tomando algunas fotos, algunos videos para hacer su reportaje del programa especial. Estamos transmitiendo por la página del poder de las redes, programa especial. Vamos a compartir la página, vamos a darle like, transmisión especial hoy y mañana. Especial sábado y domingo. Ustedes ven que esto no está poblado, que vamos cortando para hacer el recorrido más extenso hoy. Por los lados de Cienfuegos, que es mayormente el sector que la persona no acatan el llamado. Señores, recuerden que esto fue es... un extraño para ti, ahora resulta que ya no me conoces. Y debemos acatar el llamado de... ¿Qué está llamando? Un número no conocido, sí, tuve que yo no conocí. Seguimos, venimos. La caravana viene ahí atrás. Dirigente militar, ya los motores van delante, se fregaron en el Mella 1. Vamos. Ya andan por ahí regados. Y mi gente de Mella 1, Harolin, estamos por tu sector. Harolin Martínez, venimos transmisión especial. La gente siguiendo la página. Este es su grabando en vivo por un programa especial. Seguimos. Van regándose, ya podemos ver la motorizada cumpliendo con el mandato presidencial, toque de queda por Santiago, Cienfuegos. Ya cayendo la noche por ahí va la motorizada, andaban haciendo su recorrido. Vamos a seguir compartiendo la transmisión especial. Recuerden que mañana también será por esta vía.
por el poder de las redes. Mañana será transmisión especial, hoy mañana, el poder de las redes por la página Santiago Online y su plataforma de el poder de las redes. Andan arriando vacas, como decimos. Arriando. Vamos a cuidarnos, vamos a prevenir, vamos a cumplir con el mandato presidencial, protegiéndonos a nosotros. Recuerden que solo médicos, militares y prensa pueden estar en la calle a partir de las 5. Vamos por la 30 caballero, vamos bajando la 30 caballero y llevándole ahora entra lo que es Santana, y entramos en fuego, la motorizada va delante de nosotros guiando el operativo. Elizabeth, saludo. Vamos por la 30 caballero. Joelvi, Andrea, Capubi. Señores, hay personas que no había enterado. Arriba. Ustedes saben, cobertura especial por el poder de las redes. Muchachos van allá, arriando la vaca.
la página Santiago Online. Vamos a captar el llamado, vamos a cumplir, que eso es para prevención de nosotros. Vamos para la piña, donde fue dado positivo un caso de COVID-19 en la piña de Cienfuegos. Vamos a hacer un recorrido por la piña. Gente sigue acatando el llamado. Hoy hay poco detenido, solamente hay como 5. Seguimos, ahí volvimos, señores. La señal donde estábamos, en la piña, el hoyo para allá, cerca de 29. No entraba la señal. Seguimos transmitiendo en vivo. La conexión se paró de un pronto, que fue de que estamos recorriendo. Hoy todos los callejones, cuando entramos a un sector que no hay mucha señal, lo que es la piña, la moca. Entonces la transmisión. Volvimos a la transmisión. Vamos a seguir compartiendo la página. Caravana militar viene por ahí. Sector, entramos a un sector que no había mucha señal. Sigan la transmisión. Se detuvo por un momento porque entramos a un sector que no había señal. Sigan el poder de las redes. Vamos a darle like a la página. Vamos a compartir la transmisión. Cobertura especial. El poder de las redes. Andan fregado haciendo el recorrido. Allá adelante van la motorizada. Recuerden que esto es una cobertura especial por el poder de las redes. Andamos el elenco completo del poder de las redes. Gerardo Hernández, Wilson, Pantrón, el Master DJ Pilo, y andamos el elenco completo para que ustedes puedan compartir esta transmisión especial de toque de queda 5 de la tarde. Presidencial de lo que es el toque de queda. Muchachos comunicadores van ahí. En unos breves instantes estarán
dándoles algunas informaciones de lo que fue el recorrido general. Señores, la transmisión se paró un momento porque estábamos en un lugar que no había señal, no había señal. Se detuvo en un momento. Vamos ahora para la pulga. La pulga Nazareno, los Llanos del Ingenio. Gente de los Llanos del Ingenio, ayer estaban pidiendo. Vamos ahora por el Nazareno. Vemos que la caravana militar ya entró. Estamos viendo algunos muchachos que andan haciendo el recorrido, peinando la zona, el contingente militar. Andan peinando la zona, los muchachos andan peinando la zona, la motorizada andan peinando la zona. La transmisión, el poder de las redes, el poder de las redes, poder de las redes. Vamos a seguir, vamos a seguir. Ahí pueden disfrutar. Vamos ahora para los lados de... Vamos ahora al lado de Padre Javier, San Lorenzo. Santiago Online, vamos a darle la para que mañana puedan seguir disfrutando de la transmisión especial sábado y domingo, transmisión especial por el poder de las redes, la plataforma de Santiago Online. Zona, los motores, la motorizada andan peinando la zona. Señores, vamos a prevenir, vamos a trancarnos en casa, a cumplir con el mandato presidencial. Vamos a evitarle trabajo a los médicos, a los policías. Vamos a cuidarnos, que es protección para nosotros. Prevención, prevención. Para nosotros mismos.
zona, cuidando la zona, llevándole la transmisión especial por el poder de las redes. Gente siguiendo, saludando, saludando el poder de las redes. Y nosotros llevándole la cobertura especial por el poder de las redes. Santiago Online. El elenco completo, el master DJ Pilo, andamos en la calle llevándole la cobertura especial del programa. Muchachones que están llamando por ahí, Santiago. Karina activa por ahí, saludando. Gente, saludando, saludando desde su casa. Ya cayendo la noche. Ya cayendo la noche. Y nosotros dándole la cobertura especial del poder de las redes. Cobertura especial. ¡La luz de la red! Muchachos van delante, guiando, vamos para los solares, de aquel lado del canal. Los solares, los solares. Villa Progreso, estamos para acá, vamos a cuidarnos, vamos a tomar todas las prevenciones de las autoridades de salud pública, seguir el mandato presidencial, decreto presidencial, toque de queda desde las 5 de la tarde. Vamos a seguir dándole like, compartiendo la página para que mañana puedan disfrutar de la cobertura especial.
personas. Seguimos aquí en el operativo que dan en tu casa. Creo que ha sido todo exitoso, poca gente en la calle, todos están tomando la prevención de quedarse en su casa. Los felicito a todos aquí en Santiago Oeste. Acompañen la transmisión cuando el evento termina. Denle like a la página y seguimos. Recuerden, cobertura especial, el poder de las redes. Vamos a seguir dándole like a la página para que mañana puedan seguir disfrutando de la cobertura especial, hoy y mañana, por el poder de las redes. La gente da anuncio. Vamos ahora a iniciar el recorrido de lo que es Villa Progreso. Aquí hay un destacamento que pertenece a Cienfuegos. Una móvil. Lo revisaron, lo que traían 5 cervezas, 6 cervezas. Entonces, parece que el colmadero era el hospital, era el médico comprando medicina. Fueron
los dos detenidos, conjunto con el motor. Van a empezar a hacer el recorrido. Estamos en Villa Progreso. Villa Progreso 1. Villa Progreso 1. De Estrada y Canal. Ahí van los. La motorizada. Ahora van a hacer un sondeo por todos los callejones. Saludo, ¿cómo está? Sigan compartiendo, dándole like a la página para que mañana les salga como una notificación de que nosotros empezamos la transmisión especial por el poder de la red. Wendy Contreras, saludo. Jennifer, la para Cherry, María Gómez. Juan Alcántara, Junior Preti, William Cepeda, saludos, saludos, DJ El Megadivo, Javier, Medrano, mi gente de la satélite, vamos a hacer otro sondeo por ahí. Se están haciendo dos operativos en uno ahora mismo. Sábado, pero vamos a cumplir con el llamado, vamos a captar el toque de queda, otro que lo encontraron con una de las medicinas. Ana, saludo, Ronnie. Edgar, Sandy, calle 3 de la Gloria, saludo. Saludé y pasamos por ahí ahorita. Saludando desde la casa, la caravana militar,
Tineo, Luis Osoria. Quédense ahí, porque es que no hay señal para allá y la transmisión vuelve y sube cuando la señal entra de nuevo. Vamos a tratar de que la señal no alcance. Si la señal se cae, quédense ahí porque la transmisión sube cuando entra la señal. Para acá abajo, vean, para la piña, la boca, hay poca señal. Vamos, sí, los muchachos, había una presión en la piña. Seguimos, seguimos. Señores, ahí seguimos, no puedo llegar hasta allá. Ustedes pudieron ver unos señores ahí tenían un discolar prendido. Habían tenido un cumpleaños, le llevaron la bocina. Ahí podemos ver hasta la silla. Párate. Uno de los detenidos. Mamá, huevo. Por eso que está ahí, Paraguaya. Vemos
vimos en el camión algunos de los detenidos, recogieron dos personas que tenían un Dicolai prendido. Allá. Bien, señores, seguimos. Es donde la gente cree que es de vacaciones y no una cuarentena, un toque de queda. Donde se plantan en frente de su casa a jugar dominó, a hacer un sinnúmero de cosas que pueden contagiarse, pero no solamente ellos, sino pueden contagiar a los demás. Vamos a tomar conciencia, señores. Vamos a tomar conciencia. Señores, es una pena que el toque de queda tiene varios días y lo bajamos. Lo bajaron a las 5 de la tarde y la persona aún nos respeta, señores. Vamos a tener conciencia, no es un tiempo de fiesta, ni de baile, ni de bebedera, ni de corrupción. Es un tiempo para meditar, para estar en la casa. Quédese en casa, por favor. Seguimos para adelante. ¿Qué acaba de pasar detrás de nosotros allá? Bien, aquí vemos donde un grupo de personas en la calle Villarrosa estaban jugando dominó y un sinnúmero de cosas. Y había más de 10 personas, en las cuales vieron las autoridades y se mandaron cada uno a trancarse para su casa, pero unos cuantos no tuvieron suerte. Lo que fue mesa de dominó, lo que fueron sillas, todo fue incautado para llevarlo al destacamento. Y esas personas fueron apresadas hasta el toque de queda. Seguimos aquí con el trabajo de la Policía Nacional. Nazareno. De Villarosa 3, nuestro compañero Piro. Aquí apresaron a una joven, la cual estaba consumiendo alcohol, jugando domino, escuchando música. También está un vehículo que tiene una música puesta. Podemos ver una minivan. Nada, vamos a darle seguimiento a todo esto. La policía haciendo su trabajo. Hay personas que no acatan, que quédate en tu casa, no acatan la orden, el decreto presidencial de estar a las 5 ya trancado en su casa. Por eso la policía tiene que sonar de esta manera. Seguimos allá en el fondo, no le llego para allá, pero luego que se acerque le estaré presentando la minivan, que tenía un Dicolá, alrededor de 10 personas, habían consumiendo alcohol, jugando dominó. Allá están los militares, no me acerco para allá porque la transmisión se me cae. No hay ni buena señal para estos lugares. Seguimos transmitiéndole esta cobertura especial, el poder de las redes. Vamos a seguir la página para mañana seguir con la transmisión especial. Vamos a darle compartir a la transmisión y darle like a la página El Poder de las Redes, Santiago Online. Saludos, no he tenido chance de saludar. Ahí vemos el coronel Santana, que viene de detener la minivan. Detrás de nosotros podemos ver la minivan donde la traen, que tenía una música prendida. Ahora mismo alúzame. Ahí vemos sacando la bocina. Vamos ahora van a chequear, van a chequear la minivan y vemos. Vamos a darle ahora para el cuartel. Está bien, aquí ya todo está bien. Para el cuartel. Ahí acaban de confiscar la guagua, se lleva la guagua. Coronel Santana da la orden de que lleven la guagua, la música, tres personas.
personas que fueron detenidas, pero había más. Cuando escucharon la música, la policía se retiraron, se mataron. Seguimos con el recorrido, vamos saliendo del sector La Piña. Señores, vamos a quedarnos en casa, vamos a quedarnos en casa. Acaten el llamado. Vamos a cuidar a nuestros hijos, la familia. Por un extraño para ti, ahora resulta que ya no me conoces. Depositando la guagua que tenía la música alta en Villarosa II, a las personas que acaten el llamado de toque de queda para que, por favor, la pandemia del coronavirus no se propague en nuestro país. Esto es prevención. Vamos a cuidarnos unos a los otros. ¿Verdad que sí, Wilson? Estamos aquí, vamos a seguir nuestro recorrido. Ya traigo un vehículo que estaba con la música en Villarosa II. Los que estaban allá consumiendo alcohol, jugando domino, saben que no se puede hasta las 5 de la tarde, mira la hora que es, y todavía estaban ahí como si nada. O sea, que la policía está haciendo su trabajo. Vamos para acá. Seguimos en la calle, ahora nos dirigimos lo que es a la cacata. Bye. Seguimos. Vamos a seguir con la cobertura especial de Santiago Online. Se levantó, tú lo ves. Por un extraño patrillo. Hablamos de Control Master. No me conoce. Ahora. Como si yo fuera un extraño patrillo. Fernando, Wilson Martin. Y me da la cara.
calles están vacías, pero hay mucha gente inconsciente en donde ellos salen de sus casas tipo burla a la policía. Entonces debemos tener... Bien, señores, seguimos. Sí. En donde tenemos hoy la Policía Nacional ha venido desempeñando una excelente labor, pero al parecer las personas han ido acatando el trabajo que se ha venido haciendo desde la Inspectoría del Ensanche Libertad y de Santiago Este. Vemos que el camión nos dejó botado. Brigui, saludo especial para él. Compartan la transmisión para así nosotros poder llegar más lejos. Tuvimos un pequeño inconveniente, por eso nos quedamos atrás. Ahí ya estamos avanzando el camión y las demás patrullas policiales. Tiene un detenido. Señores, vamos a acatar el llamado, el toque de queda, la Policía Nacional, prevención ante todo. Prevención, vamos a tomar las medidas que nos están indicando nuestras autoridades para así nosotros poder llegar y poder seguir aquí en pie, señores. Recuerden que esta pandemia se contagia fácilmente y debemos cuidarnos. Debemos cuidarnos, señores. Diori López, dando la dirección para llegar donde tú estás y esperando en el frente. Tenemos a Wendy Contreras, a Marla Gómez, a Carlos Vargas. Vamos a compartir la transmisión para así poder llegar más lejos y que más personas puedan ver el trabajo que se está realizando en prevención al coronavirus en Santiago Este y en Cienfuegos. Luis Martínez, la Soyki Luna, un saludo para todos ustedes. Nacional para que esta pandemia no nos llegue a tocar la puerta de nuestra casa. En un ratico estaremos ahí en el mediador. Berto Morel, un saludito. Vamos a seguir compartiendo lo que es nuestra transmisión.
patrullas donde vienen nuestro compañero Willinson. Avanzando y verificando que todas las personas estén trancaditas, guardaditas en su casa, pero no solamente es para que se tranquen y se aglomeren. Señores, vamos a tomar más conciencia. Vamos a tomar más conciencia. Señores, les seguía diciendo, esto es en vivo, este live es en vivo, les seguía diciendo que debemos de quedarnos en nuestras casas, pero no solamente para quedarnos jugando domino o para quedarnos agrupados porque no hacemos nada. Señores, tenemos que tomar todas las medidas necesarias para evitar lo que es este coronavirus, señores. Seguimos viendo que ya las personas a esta hora han ido acatando lo que es el llamado de toque de queda que hace dos días el presidente de la República hizo su extensión desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Vamos a seguir ayudando al gobierno, ayudando a la comunidad y ayudándonos nosotros mismos para que esta enfermedad no se propague entre nosotros. Seguimos, señores, y vemos que aparecen unos cuantos desaprensivos. ¿Dónde metieron nuestro compañero? Seguimos, señores, vemos que las calles están totalmente solitaria. Vamos a seguir compartiendo. Ochi, vamos a seguir desde ahí la transmisión a mi compañero Gerardo de las redes. Vamos a seguir compartiendo la transmisión, vamos a seguir previniendo desde casa, vamos a seguir con el recorrido. Bien, seguimos en la avenida 27 de febrero. Donde vemos que hay personas todavía, parece que la información no le llega, pero nosotros estamos aquí
a los demás. Vamos a tomar las medidas necesarias para el toque de queda, señores, y las prevenciones de salud. ¿Sí? ¿No? Así. Bien, ahí podemos ver donde seguimos viendo desaprensivos aún circulando a esta hora de la noche, donde vemos que lo llevan en el camión. La policía, educadamente y con toda la cortesía, le pide a los ciudadanos que por favor acudan al llamado de lo que es el decreto de toque de queda en prevención del coronavirus. Seguimos viendo en donde nuestros compañeros, colaboradores, niquidón, vea, maestro, maestro, vea esa ahí, esa toma, ¿te gusta esa? ¿Eh? Ahí vemos a nuestro amigo Van Troy, comentarista de poder de las redes, vemos a nuestros compañeros. Están realizando una excelente labor para mantener a la sociedad informada de todo lo acontecido en este toque de queda, que vamos por el boletín número 10. Seguimos. Especializada avanzada que va adelante lo ha detenido. Vamos a ver. Bueno, al parecer tenía una emergencia. Bueno, señor. El camión, donde vemos los demás, las demás patrullas, a lo que nos preguntan dónde vamos. Ahora mismo estamos en las Américas, en las Américas. Igual que un saludito. Donde hay personas en segunda planta que se aglomeran solamente a observar el patrullaje policial.
hicimos el recorrido barriendo calle por calle para que las personas que están fuera del toque de queda, las personas que están donde vienen las patrullas. Ahí vemos personas en donde, como le venía diciendo ahorita, se aglomeran en segundas plantas y lamentablemente de esa manera no se va a poder parar lo que es la epidemia de este coronavirus que tanto nos va a afectar a cada uno de nosotros si llega a tocar las puertas de nuestras casas. Vamos a tomar todas las medidas preventivas de salud, lavarnos las manos bien, no pasarnos las manos por la cara cuando estamos en la calle. Vamos a seguir las indicaciones de nuestras autoridades de salud y gubernamentales. Sandra Díaz, un saludito especial para cada uno de ustedes, gracias por estar en nuestra transmisión y seguir nuestro buen trabajo. Verónica Peña, también muchas gracias a cada uno de nuestros seguidores por mantenerse fiel a nuestra transmisión. Vemos en donde ya a esta hora de la noche la Policía Nacional está tomando la calle principal de las Américas. Vemos que las personas han ido acatando, pero seguimos viendo personas que creen que esto es un vacaciones para una discoteca. Señores, vemos que las calles están totalmente desoladas. Las personas que han caído presas por el toque de queda, la Policía Nacional ha ido poniendo el ejemplo para que se respeten lo que es un mandato presidencial. Pero no solamente porque es mandato presidencial, sino porque es para prevenir nuestra salud. Así que estamos llegando. Warly Capellán, un saludo. Arlene Romano, Efri Bisonó, Leonardo, Richard Peña, José Luis González. Es que son muchas personas, lo vamos saludando y vamos comentando. Dalle Rosario, muchas gracias. Casi estamos finalizando. Casi estamos finalizando la transmisión, pero lo vamos a seguir manteniendo al tanto. En esta primera parte pudimos ver donde la policía estuvo recorriendo todos los barrios de lo que es Cienfuegos. La Piña, La Satélite, La Gloria, barrio
Los Solares, Villa Progreso. Este live, Leonardo, es en República Dominicana. Yareli Peralta, Mario Veras, Godri Miobel Pérez, un saludito especial, gracias. Starling Cotice, Carlito Taz, gracias. Gracias a cada uno de ustedes por mantenerse fiel a esa transmisión de El Poder de las Redes y Santiago Online. Bien, nos encontramos, señores, ahora en el destacamento policial de El Ensanche Libertad, en donde hicimos una parada técnica. Vamos a escuchar a unos cuantos de nuestros compañeros. ¿De unos cuantos compañeros? Van Troy. Van Troy en el espacio, calentando las redes con Van Troy. Mírenlo ahí, el personaje. Aquí estamos en el Ensanche Libertad, en el destacamento de Ensanche, donde se está planificando algo. Creo que van a desmontar algunos presos aquí, si no me equivoco. Personas que no acataron y que realmente no han entendido cuál es el mensaje, cuál es la idea. La idea es que te quede en casa. La idea es que no salga, que no le posea a la policía y que tú trates de mantenerte en bajo perfil. Porque es tu vida la que está en juego. Es mi vida, la de tus hijos, tu padre, tu madre, tus hermanos. Entiendo, por favor, que debes quedarte en casa. Quédate en tu casa tranquilito ahí, en cuarentena. Seguimos jugando. Bien, seguimos viendo. Mira, tenemos nuestro amigo José Luceta. Seguimos, mi gente. Sigan la transmisión. Transmisión especial del Poder de las Redes. Seguimos. Bien, señores, ya nosotros vamos a finalizar la transmisión. Sí. Wilson. Creo que ya está bien por hoy. Le hemos llevado toda la noticia, todo el acontecimiento del operativo. Quédate en tu casa. Creo que ya sería la mejor forma junto a todos de pedir la transmisión. Que ha estado haciendo la transmisión junto con DJ Pilo. Hoy nos unimos nosotros, era de Nande, Wilson Marte, Van Troy Nguyen. Y queremos agradecerle a todos por estar ahí pendiente de la transmisión, por todos esos mensajes que nos envían, por todos los comentarios, los que comparten. Le decimos gracias. Gracias a todos ustedes, nuestros seguidores. Nos vemos mañana en una nueva transmisión. Esto es El Poder de las Redes, Santiago Lado. DJ Pilo 01. Bien. Señores, hasta aquí nuestro recorrido por hoy. Mañana a las 5 de la tarde, todo el mundo activo. Otra transmisión especial desde Santiago Online con enlace al Poder de las Redes, ¿verdad? Sí. Así que, señores, vamos a seguir acatando el llamado que nos hacen nuestras autoridades de salud, que nos hacen nuestras autoridades gubernamentales, para que esta pandemia no llegue a nuestros hogares. Pasen muy buenas.